Bueno, vamos a instrumentar lo que hemos anunciado la semana pasada, fin de la semana pasada, el acuerdo verbal existente en función de la aceptación por parte de los trabajadores a la propuesta elevada por la patronal. Hay que manifestar de que ya hubo un principio de ejecución de este acuerdo, ya que el viernes la empresa abonó parte de la deuda salarial existente y en el día de ayer los trabajadores, luego de una medida de fuerza llevada adelante con mucha dignidad, con mucha legitimidad, han retomado sus tareas. ¿Uno desconfía o cree que detrás de todo esto puede haber algo? ¿Son buenas noticias? ¿Hay que tener precaución? A ver, hay que separar las aguas. Siempre volver a trabajar es una buena noticia porque es lo que nosotros hemos peleado permanentemente y luchado para ese fin. Nosotros creemos que estamos solventando lo urgente, pero que todavía queda por delante lo importante, que es hacer sostenible a la planta. Hemos dicho que si acá no hay una inyección fuerte de capital y un plan productivo serio, vamos a estar en serios problemas en la brevedad. Lo último que se pierde es la esperanza, los trabajadores lo han entendido así, y con esa concepción han colaborado una vez más, porque recordemos que aún existe la deuda con los trabajadores, pero han puesto el lomo una vez más para darle un empujón a Basali y que salga adelante. Pensamos que detrás de esto hay un pueblo. Sin duda, lo hemos dicho siempre, si el conflicto de Basali no se resolvía, no era el problema de Basali o los trabajadores de Basali, era el problema de la ciudad de Firmat entera, porque estamos en presencia de que Firmat se pueda convertir en un pueblo fantasma. Continuar aquí, esto es buenas noticias, ir a firmar ahora. Sí, estamos esperando que venga el CEO de la empresa y a las 12 vamos a instrumentar el acuerdo. Se han pasado algunos minutos, pero no importa, se va a instrumentar este acuerdo. Sí, estamos, después de la realización de esta nota, vamos arriba a suscribirlo. Muchas gracias y éxitos, obviamente.